Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están aquí con ustedes? Mokiesa Gaming, señores, les traemos la, no sé, la partida más esperada, creo, de todos ustedes que me siguen. Y quiero aclararles, señores, que no estamos en el 2025. Gracias a Dios, no tuvimos que esperar hasta el 2025 para lograr sacar lo que era esta majestuosidad, esta obra de arte, señores. Antes que nada, quiero agradecerle al AG Cucaracho, con él es que estaba jugando aquí, porque me ayudó un chingo, me ayudó una eternidad. O sea, no, puta, no tengo cómo agradecerle. Gracias a él, gracias a que me hizo el paro, señores, logré agarrar lo que fue esta MOAB en un 2 contra 2. Escuchen nada más, una MOAB en un 2 contra 2. O sea, que si la vamos a hacer, la hacemos en grande, papá. ¿Qué pedo? A la misma vez, señores, quiero decirles que no es en vivo. No fue en vivo y la verdad que vamos a contarle un poquito cómo fue la onda, porque son 11 minutos, puta, excitantes. La partida es normalona, por lo general siempre llevo las clases, o sea, uso la clase de especialista para ver si de repente sale de milagro, como sucedió en esta vez. Quiero aclarar que no traigo ni Blind Eye, no traigo ni fucking Assassin. Miren, ese man simplemente hizo un Panic Knife, una puñalada de pánico. No traigo nada de eso, empezamos a jugar y la idea se nos vino, señores, porque en la partida anterior que jugamos, me dijo, ¿qué onda? ¿Vamos por la MOAB? Sí, vamos pues, le digo yo. Entonces tratamos de buscar una táctica y le dije yo, mira, si estamos jugando Kill Confirm, no hay que agarrar las chapitas. Y ustedes se van a fijar que nunca agarrábamos las chapas. ¿Por qué? Porque, o sea, puta, sentíamos que andábamos de suerte, cabrón. Andábamos chingones. Entonces le dije, loco, no agarremos chapas, a menos que ya se está acabando la partida, que nos maten y que no haya chance de sacar nada. Pues ya entonces la agarramos. Conste, este video, ahorita que lo van a ver ustedes, hoy sábado 9 de junio, cabrones. Esa fecha me la voy a recordar siempre. Sábado 9 de junio me levanto a las 7 y todo el mundo me checa en Twitter y yo les digo, puta loco, mi día de descanso, a las 7 ya estoy como lechuza, levantado. Entonces dije yo, vamos a empezar a jugar. Me meto a jugar, apenas yo creo que ni un café me había tomado, cabrón, ni me había lavado el hocico. Entonces bueno, empezamos a jugar y ya toda la onda. Y de ahí salen que pusimos la estrategia con el cucaracho. Quiero darle gracias a él, señores, porque el cabrón este loco es buenísimo. Buenísimo. El cabrón sabe jugar. Él es de los AG, creo que los Aztec God. Y les puedo referir que ahí está el Biner, creo que es el que conozco, con el que he conversado varias veces. Y él es él tiene el canal de Lalo Charo y él es director de Gameplay Mexicano. Eso, bueno, más o menos para que lo conozcan, vayan y chequen el canal de ellos. So, bueno, señores, estamos jugando, el tipo es buenísimo, pues entonces yo digo, puta, ya mis probabilidades de que yo agarre una buena cantidad de muertes son más bajas porque este man sabe jugar mucho. Pero bueno, me empezó a ayudar y me decía, están aquí, están allá, yo me voy a tratar de cuidarte. De por sí, creo que me alburió porque me dijo, te voy a cuidar la retaguardia, me dice, puta, y dije yo, oh, shit, qué feo se vio esa mierda. Pero bueno, señores, miren, los tipos son noobs, los del otro equipo, o sea, no, sacarte con un tipo que sepa jugar, sacarte una MOA, tenés que ser o chingonísimo o la suerte está ese día de tu lado. Entonces, ya para aclararles, miren esa mierda, el tipo con un fucking C4. Y van a ver más adelante que casi me mata. Tengo como 3 veces que casi me metía en la verga, o sea, en second chance o puta, o suerte mía que no me mataban. Pero bueno, me dijo yo, loco, yo te voy a cuidar tu retaguardia. Y yo, puta, loco, ¿qué pasó, papá? Le digo, che, cuídame la delantera mejor. Pero bueno, señores, gracias a él me hizo el paro. Me ayudó un chingo, me decía dónde estaban. Por ejemplo, ahí miren un second chance, él me dijo, loco, está en tal lado. Entonces yo trataba y de agarrar esas muertes. Entramos jugando, señores, sin esa pinche urgencia de boa, boa, vamos por la... No, 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 entramos simplemente jugando, relax, ganar partidas. Si se daba, pues se daba, si no se daba, pues entonces seguíamos jugando. Lo bueno es que no perdíamos. La suerte, señores, es bien necesaria cuando vas por una MOA, ven. O sea, si tú de repente te metes a jugar y tú dices, loco, yo voy por una MOA, necesitas un chingo, pero un chingo de suerte. Es bien difícil y cualquier persona que sepa para jugar, que es bueno, que tiene un chingo de experiencia, que es casi pro, sabe muy bien que no necesitas ser bueno para sacar una MOA. Lo que necesitas es más suerte. Porque para que pasar 24 veces sin que te maten. Mira esa mierda, ahí yo no sé cómo putas lo maté y miren, me tiró el C4. Ese, es que como les digo, es la suerte. Miren, aquí me quedo fucking trabado y yo estresado que me quiero escapar porque me van a matar por la espalda. Señores, necesitas suerte, suerte. Miren ahí por otra vez, miren, mato a ese. En second chance y todos andan fucking C4. O sea, una gran mamada, cabrones. So,
Es bien difícil, se lo voy a decir. Y la mejor forma de sacarla es cuando no la estás planeando. Miren, hay otro double kill. Vamos ahí, hasta ahorita yo no estoy pensando en MOAB. No estoy pensando nada, nada. O sea, simplemente estoy agarrando cash. Y aquí miren, otra pinche suerte. Una muerte con suerte. Si fue puta, yo no sé cómo no me mató. De ahí miren, todos me aparecían abajo. Miren ese, otra. Ahí me tuve que escapar porque yo sabía que me iba a matar. Todo el tiempo me aparecían puta que yo los iba a ver así enfrente de mí. O sea, suerte, pura suerte, pura suerte. Y en especial para mí, señores, que ustedes saben que yo no sé jugar ni mierda. Y que no soy bueno para jugar el pinche Modern Warfare 3. En especial, señores, en 2 contra 2, papá. O sea, ese orgullo me lo voy a dar de que me saqué esta chingadera. Miren esa mierda, ¿me? Me saqué esta chingadera en un 2 contra 2, cabrones. O sea, si vamos por la moda, vamos a lo grande. O sea, a la manera más chingona de sacarla. So, bueno, aquí vamos, creo que ya llevo 12, pienso yo, 10, 12, algo así. Estamos ahí, estamos haciendo todas las recomendaciones que ustedes me dieron siempre. Smokey, no te vayas al centro del mapa, vete por las puras orillas, vete por las orillas. Miren ese man, por estar de campero, le llevó la verga. Estamos por las orillas, señores, despacito, con paciencia. Chequen el marcador, 7 y 6, ya he matado yo como 15. Y el cucaracho ha matado otro chingo de gente y no estamos agarrando chapas. Porque si agarra chapas, simplemente se acaba la partida. Y te puedes quedar en 20 o en 22. Lo que hacíamos era eso. Miren, otra pinche suerte. Todos me aparecían por la espalda, no mames. Pero a la misma vez tiene que ver que el cucaracho me decía, loco, están en tal lado, están en tal lado. Entonces yo con un poco más de facilidad podía ir y agarrarlos ya sea de frente o de espalda. Pero llevaba una ventaja. Y para que vean, este cabrón anda con un sniper, mira. Miren ese double kill que hizo. Entonces, bueno, ahí seguimos, señores. Apenas estamos empatando. Quedan 3 minutos de juego. Y yo le digo, puta, loco, estoy cerca. Si me matan ahorita va a ser un fucking fail. Y la verdad que aquí sí ya me empecé a emocionar. Se va a llegar un momento. Miren, otra vez de espalda. No les digo que andaba una fucking suerte. Será lo que no me bañé ese día. Perdón, que no me había bañado hoy porque esto ahorita lo estoy haciendo. Será porque no me he lavado el hocico. O sea, un montón de aspectos. Un montón de cosas que me dieron suerte. Aquí más adelante van a ver una muerte que hago también de suerte, de un cabrón que estaba saliéndose. Ya lo van a ver. El tipo, miren, lo mato, miren. Y abajo sale fulano de tal, se salió del juego. So, bueno, para que vean, todo iba bien, todo puta, a pedir de boca. Me van a hacer una muerte, perdón, iba a ser un... Agarré una muerte en la que yo dije que puta, ya. Si no saco la MOAB con todo lo que está pasando aquí, es que ya no la voy a sacar nunca. Entonces seguimos, señores, estamos ahí con el cucaracho, puta, están acá, están allá. Se salieron como dos cabrones, se metían y se salían. Creo que los que se salieron se dieron cuenta de que eso estábamos haciendo, porque matábamos un chingo y no agarrábamos chapitas, señores. So, entonces fueron inteligentes, o al menos tuvieron, puta, no sé, dijeron, no, ni pedo, a mí no me van a sacar esa mierda, dijo. So, bueno, aquí seguimos, todo bien, andamos dando vueltas por las orillas, señores. Si ven, no me meto en medio, porque me van a romper el culo. So, miren aquí, señores, miren esa mierda. Esa es la muerte de la que les hablaba. Sí, o sea, eso es la suerte ya. Yo no sé qué putas quiero hacer el pendejo. Se puso a rascarse un huevo, no sé, le picó la nalga. Y caminó enfrente de mí y no apretó nada, no hizo nada. Una suerte, pero de puta madre, señores. Seguimos aquí, ya estamos, miren, cerquísima. Y la verdad que me emocioné, señores. No brinqué, no hice escándalo como todos esperaban. Porque, puta, era solo a las 8 de la mañana. Hoy día sábado. Y la verdad que puta, la verdad que sí, súper emocionante. Miren esta muerte también, señores. El tipo, puta, no sé. Lo que me gustó más de todo, y miren aquí creo que ya se da. Que God damn it. Me saqué mi primera fucking MOAB en un 2 contra 2, cabrón. O sea, te imaginas fucking la emoción. La primera de mi corta existencia en YouTube. La primera de mi existencia de gamer de Modern Warfare 3, señores. La verdad que puta chorizo bien parado, cabrones. El que lo quiera venir a tocar ya saben qué pedo. Pues bueno, señores, gracias. Espero que les haya gustado el video. Gracias a Dios, señores, que no tuvimos que esperar hasta el 2025. ¡Uh! Todo el mundo, las predicciones eran tu hija la va a hacer, tu nieta va a sacar esa MOAB, pero va a seguir tu serie. Van a llegar 4000 capítulos y no la vas a sacar. Señores, miren, no tuvimos que llegar tan lejos. Gracias, señores. Lo único que me... No sé, que fue algo lamentable que no la pude hacer en vivo. Y si lo hubiera estado grabando en vivo, no la saco, se los aseguro, señores. Porque sacarla en vivo es súper, súper, súper difícil. Bueno, ahora se preguntarán, ¿qué pedo entonces, Smokey? ¿Ya la sacaste? ¿Se acabó? ¿Ya no vas a hacer nada? No, señores, vamos a seguir. No por el hecho de que ya la sacamos, sino que por el hecho de que eso a ustedes les entretiene, señores. A ustedes esta serie creo que es la que más les ha gustado.
creo que es con la que más se divierten. Y creo que es la serie más popular que tengo yo. Vamos a seguir con Smokey esa buscando la MOAB en vivo. Y si salen bastante, saldrán. Pero los videos siempre van a continuar. Si quieren, señores, si pueden, si les gustó la partida, regálenme unos 600 likes. Por un video cualquiera me dan 400. Dale tu manito para arriba si te gustó, si te emocionaste y si estás contento conmigo. Porque me logré sacar la MOA, cabrones. Nos vemos, señores. Suscríbete, comenta favorita. Hasta la próxima y gracias al Cucaracho una vez más. Bye.